Hay una situación que está ocurriendo en el mundo entero. Les quiero hablar de lo que está ocurriendo con algunos seres, pero específicamente quiero hablarles de Anthony. Anthony es un perro. Es un perro argentino, che. Argentino, che, este perro Anthony. Y Anthony es el primer perro clonado. Anthony se ha convertido en el primer perro que ha sido clonado. El perro se le murió a estos niños, según cuenta la historia, y pues decidieron clonar el perro. Vamos a escuchar el reportaje. Héctor Samuel, corre video. Avance científico que en realidad sí plantea una polémica y ha dado para el debate. Y estamos hablando de la clonación. ¿Qué pasó acá en la Argentina? Una familia argentina quiso clonar a su mascota, a su perrito, que falleció de viejito. Logró la clonación, es un trabajo que se hace entre Argentina y Corea del Sur. El perrito nació, se llama Anthony, sale aproximadamente $100,000. Mira. Este era Anthony, un perro mestizo que murió hace pocos meses por causas naturales, pero que en pocas semanas estará otra vez corriendo en el departamento de su familia de Belgrano. Parece ciencia ficción, pero es una realidad. Una empresa argentina asociada con otra con sede en Corea del Sur ya ofrece el servicio de clonación de perros. Un avance de la ciencia para aquellas personas que no pueden o no quieren superar la pérdida de su mascota. Todo depende de lo que vos deposites afectivamente, ¿sí? De tu can fallecido, ¿no es cierto? Genéticamente es exactamente igual, ¿sí? O sea, no hay ningún tipo de diferencia. La parte conductual, que tiene que ver con la conducta, digamos, del can, ¿sí? Bueno, si vos le das el mismo seno, el mismo amor, el mismo espacio, te va a salir exactamente igual. El procedimiento cuesta entre $65,000 y $100,000 y se realiza en dos etapas. En la primera de ellas, que se hace en el país, se realiza la extracción del tejido epitelial del perro a clonar, ya sea un perro vivo o hasta 72 horas posteriores a su muerte. La primera etapa la hacemos conjuntamente con la Facultad de Agronomía, con Daniel Salomone, que es el director, ¿sí?, del Departamento de Reproducción Animal, ¿sí? Él ahí básicamente lo que hace junto con nosotros, ¿sí?, es hacer la reproducción celular. La segunda etapa se realiza en Corea y es propiamente la técnica de clonación que se aplica desde la época de Dolly hasta la actualidad. La ciencia, sin embargo, hizo desde entonces enormes avances tecnológicos que permiten traer hoy al mundo un perro sano y con la misma expectativa de vida que cualquier otro animal. Todo el procedimiento puede ser seguido de cerca por los dueños del perro. Y a muchas familias quieren ir a Corea, estar en todo el proceso, y a muchas quieren básicamente estar allá, que eso varía el costo, pero los costos van desde, para que tengas idea, $65,000 hasta $100,000, dependerá, digamos, la familia, cómo quiera, digamos, articular, digamos, la presencia, digamos, del nacimiento del campo. Y claro, claro que despierta polémica. Es más, lo hablábamos acá, y no, pero es el mismo perro. No, no es el mismo perro, ese perrito que tuvimos durante 13, 14, 15 años, pero no es, bueno, pero es igualito. Bueno, la polémica ya está abierta. Nosotros hablamos con un veterinario. Ay, Dios mío, vamos a ver, Héctor Samuel. Ay, señor. A mí, tú sabes que esto me ha sorprendido. Cuando yo vi lo que cuesta clonar un perro. Ajá, sí. Yo inmediatamente le hice una pregunta a Dios. Y es, señor, ¿alguien de mi familia estará dispuesto a dar $100,000 para clonarme a mí cuando yo muera? Ajá. ¿Cómo? No, mamá, yo creo que con ese dinero... Te hacen un funeral y el resto se lo compran en un carro de lujo. Sí, un funeral y a crédito. Estaría lo... Sí, sí, entiérrenlo ahí en el patio de la casa. Y el resto, ¿cuánto cuesta un Lexus, un BM? Exacto, exacto. Y ahí yo le pregunto a todos ustedes y yo digo, mire, gente, ¿cuándo ustedes habían visto esto? Dice... Liu Mi dice, qué pena que jueguen a ser Dios y gasten tanto dinero cuando hay tantas personas que necesitan ayuda y niños enfermos. Cierto. Ok, estamos hablando de la clonación y este tema,
Yo digo, ¿qué les parece a ustedes? No quiero ni hacer preguntas. Ustedes que nos están escuchando, 407-930-1160, clonan a un perro. Lo que yo no sé es si el perro llega con la misma mentalidad o si el perro llega con ¿verdad? Con la misma mente, con los mismos pensamientos, o si es un perro nuevo. Pero es como si es una réplica de perro, donde dicen, ok, aquí tienes el perrito es igualito y todo, pero el perrito a lo mejor ni se acuerda de uno, ni se acuerda de las cosas, porque eso es fuerte. Imagínate que uno muera, por ejemplo, yo muera, y Cristina decida, cosa que dudo, Vale, tírate. Gastar $100,000 para clonarme. Entonces, de momento, me clonan, llego yo bebé y ella se convierte en mi mamá. Y entre Ray. Sí, ¿por qué? Porque que va a tenerme ahí. ¡Ay, ay, ay, el bebé! ¿Cómo se llama? ¡Ray! Y yo, ¡ay, tata! Tú sabes, yo no sé, o sea, porque no es que uno de momento llega. Mira, aquí llegué, uf. Ay, gracias a Dios que me clonaron, que me estaba ahí. Estaba ahí muerto. Estaba en el limbo y regresaste. Estaba en el limbo y regresé. Ay, gracias que me clonaron. Entonces, hay otras cosas también que van importantes. Y el espíritu. Cuando, ok, pensemos en una cosa. Cada persona, yo no sé si los animales tienen espíritu. Los animales tienen espíritu. Yo creo que no. O bueno, eso es una cosa de los humanos. O sea, eso, mire, Obispo Moisés Ortolaza, hoy es que lo necesitamos usted. Miguel el original, los animales tendrán espíritu. Porque yo pienso entonces, si los animales no hubiesen sido importantes, ¿por qué Dios se empeñó en que entraran al arca? O sea, y la palabra empeñó la digo de buena forma. Es como, ¿por qué Dios le preocupó tanto y dijo, no, entren al arca una pareja de cada uno? O sea, porque yo digo, imagínate que cuando uno te clonan a ti, vamos a clonar a Héctor Samuel. Héctor Samuel hizo capuf. Adiós, Héctor Samuel. Digo, perdón, es un ejemplo, Héctor Samuel. Ajá. Entonces, de momento, clonan a Héctor Samuel y Héctor Samuel llega de momento a la vida. Ese bebé que fue clonado, que fue hecho con el ADN, con todo lo de Héctor Samuel, ese bebé llega con espíritu, llega con alma, porque entonces el espíritu no lo da la clonación, el espíritu lo da Dios. ¿Cierto? Llega con espíritu, llega con Dios. O sea, ¿será que por cada persona que nazca o se fabrique hay un espíritu asignado para esa persona? ¿Cómo es eso? Entonces, ay Dios mío, yo voy a decir algo, por favor, y no se me asusten con lo que voy a decir. Ajá. Ustedes saben que... No se me asusten, por Dios, porque hasta yo, nada más de decirlo, me asusto. Pero Dios conoce mi corazón y que lo hago para este programa y para que puedan tratar de ver lo que estoy pensando. Pero no fue una clonación lo que hizo Dios con Adán, porque Adán no viene de mujer. Adán fue el primer hombre y fue creado ahí, tú sabes. Ay, qué fuerte lo que acabo de decir, ¿verdad? Vamos a la línea telefónica, Héctor Samuel. Sí. Vamos a la línea telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Ray, Brenda, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi amiguita Brenda. Mira, te acabas de decir algo muy cierto. El Espíritu lo da Dios y hasta la misma mujer si te dice que sopló en su boca aliento de vida. El Espíritu le pertenece a Dios. El alma lo tenemos todo, que es lo que somos a veces cuando tú dices, este tiene el alma negra, es lo que tú eres, de tu comportamiento. Si eres una persona afable, si no eres afable, si eres una persona humilde, si no eres humilde, pero el espíritu de vida, ese solamente le pertenece a Dios, y solamente Dios es quien lo da. Y claro que los animales tienen espíritu, porque fueron creación de Dios. Ok, pero entonces te pregunto, Brenda, ok, el animal es creación de Dios y tú me dices que el animal tiene espíritu. Y entonces cuando el animal tiene el espíritu y el animal muere, el espíritu se va de ese animal. ¿Qué pasa cuando uno clona ese animal?
cuando hacen el animal de nuevo, ese espíritu que era de ese animal vuelve a ese animal, o ese animal llega sin espíritu. ¿Y qué es lo que te hace mover si no es el espíritu? Porque si el espíritu se va de mí, pues yo dejo de vivir, no creo, o no. O tiene que morir el cuerpo primero para que el espíritu se vaya, o el cuerpo puede quedar vivo si el espíritu se va. Wow. La palabra dice que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios. Y cuando uno es clonado, ¿el espíritu vuelve al cuerpo? Pero la clonación, recuerda, que estos son un montón de químicos, un montón de cosas que ellos utilizan para devolverle o para darle vida a un ser humano. Eso es como si tú estuvieras creando un robot. Ok, o sea que un cuerpo clonado, un bebé clonado, un animal clonado es un animal sin espíritu. Es una persona sin espíritu. Exactamente, para mí entender, es una persona sin espíritu. ¿Tú has conocido algún clonado? Es algo creado por el hombre y va a actuar por naturaleza de lo que quizás ve, de lo que quizás le enseñan, pero porque tiene un alma, claro, porque ha sido creado por el hombre, pero el espíritu no. El espíritu es de Dios, inclusive la palabra lo dice. Cuando nosotros morimos, nosotros el alma es lo que dicen que se desprende del cuerpo, es lo que dicen que va a parar hasta el infierno, lo que va a parar para acá o lo que va a parar para allá, pero el espíritu le pertenece a Dios. Okay, pero la pregunta entonces que yo hago es, un cuerpo clonado que nace de nuevo y empieza a hablar con la gente. Ah, mira, hola, ¿cómo está? Eso no tiene espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace que eso se mueva? Quizás no tiene, bueno, porque el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Ok, pero ¿qué es lo que hace que un cuerpo se mueva? ¿El espíritu o el alma? Bueno, el alma es lo que hace que un cuerpo se mueva, pero el espíritu que está dentro de ti, lo que tú sientes, las cosas que tú vas a hacer, y todo eso, que es el espíritu que Dios te da, ese es el que te indica, ese es el que tú, por lo menos el Espíritu Santo, no va a llegar a un alma de una persona hecha. El Espíritu Santo llega a una persona que tiene espíritu de vida, okay, que tiene conocimiento. Ok, interesante eso, gracias Brenda. Tengo a mi amigo Miguel en línea telefónica. Miguel, ¿qué tú crees de todo esto que estamos hablando hoy? Gire a la derecha. Yeah. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tú crees de todo esto que estamos hablando hoy? Que estaba yo pensando y escuchando. Mira, por cierto, estoy manejando, tengo que atender el tránsito, así que si digo algún disparate, así que me disculpa, no tengo aquí la Biblia para demostrarte con los textos bíblicos. Me acuerdo una vez que tú le preguntaste a un pastor que si la salvación era condicional, y el pastor dijo no, y después tú le volviste a preguntar algo, y después dijo sí, y después se quedó ahí que no dijo ni sí ni no. Ahora, tú estás haciendo una pregunta sobre el espíritu. Yo digo, bueno, lo primero que uno tiene que saber lo que significa la palabra espíritu. ¿Sabe que la Biblia viene de la palabra espíritu mencionada de diferentes maneras? No todo lo que dice espíritu es lo mismo. Porque, por ejemplo, está el Espíritu Santo, está el espíritu de los demonios, porque la Biblia habla de los espíritus malignos, está el espíritu que le llaman a la, que normalmente nosotros los humanos le llamamos a la persona que tiene buen ánimo. No sé si tú has escuchado oye, esa persona tiene buen espíritu, no sé si has oído sí, eso. Sí, tiene buen espíritu, tiene buena, algunos, ¿verdad?, usan otra palabra que yo no uso, pero dicen buena vibra. Buen entusiasmo, no busque palabra fea, busca palabra bonita. Exacto. Buena vibra. Buen entusiasmo. Es decir que, y también está la otra palabra espíritu, que significa aliento de vida o soplo de vida. Quiere decir que, hiciste la pregunta, que si los animales tienen espíritu, claro, porque tienen el soplo de vida. Por eso que lo que estaba diciendo la hermanita en parte tenía razón, porque dice cuando una persona muere, ese aliento de vida, ese soplo de vida, vuelve al creador, el mismo que lo dio. Yo sé que hay personas que tienen otro concepto de lo que es el espíritu.
y piensan que es un ser que divaga, que vuela por el aire, que va para el infierno, que va para la gloria. Yo no creo eso, porque en ninguna parte de la Biblia, bueno, hay cosas en la Biblia que te pueden confundir si tú dices no radicalmente, porque hay historias en la Biblia que son comparativas y otras son fábulas y otras son narraciones que si la persona no estudia bien, ahí es donde tiende a confundirse. Por eso que si primero tiene que saber qué cosa es espíritu, primero para saber de qué estamos hablando. Porque me acuerdo la palabra, y perdona lo de repetir lo mismo para atrás, la palabra que tú le hiciste al pastor, la pregunta, si la salvación era condicional, lo primero que hay que averiguar, ¿qué tú entiendes por condicional? Porque la palabra condicional tiene diferentes significados también. Entonces, por eso que siempre uno tiene que buscar el significado de la palabra, tanto en el lenguaje original que se escribió como en el lenguaje de la traducción. Un bonito día, cuídense mucho. Mira, ahí gira a la derecha. Gracias, Miguel. De nada. Gracias. Bueno, miren esto que dice la Biblia, ¿verdad? Y es que en Ezequiel 37 hay una historia del Valle de los Huesos Secos y aparece la mano del Señor llegando donde Ezequiel y le dijo, y lo colocó el Espíritu de Dios en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo les contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y entonces dice, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Entonces, después que les dio esto y que se pusieron tendones y todo esto y que los huesos se unió la carne y todo, imagínense en esta escena cuando él profetizó, el Señor le dijo, después que ya el cuerpo estaba ya hecho, profetiza, conjura el aliento de vida y diles, esto ordena el Señor Omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Fíjense algo, esta historia nos hace una distinción de lo que es un cuerpo y lo que le da vida a un cuerpo, que es lo que Miguel estaba diciendo, aliento de vida. Y yo me pregunto, ¿cómo un cuerpo clonado, un cuerpo de un animal que no nació de un vientre, cómo puede tener vida? Si el aliento de vida lo da Dios, o lo que estamos viviendo son cuerpos prácticamente robotizados, fabricados con espíritus que no son de Dios, no sé. Yo no sé la respuesta. Yo simplemente pregunto porque quiero escuchar la opinión de ustedes. Voy a hacer una cosa. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, tenemos más llamadas, 407-930-1160, 407-930-1160 en la parte final de la terapia de la mañana.